más entrerrianos se suman al servicio de gas natural. Obras invisibles, pero esenciales para la producción y el desarrollo de nuestra provincia. Con recursos propios, trabajamos en la ampliación de redes, gasoductos e infraestructura de gas natural en más de 60 ciudades. Con vos, hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo. Estamos arrancando hoy de Territorio Político. Estamos encantados de poder compartir con ustedes cada semana un nuevo episodio, un nuevo espacio para hablar sobre la actualidad, sobre la sociedad, sobre economía, sobre política. Las opiniones de distintas voces de los entrerrianos acá las traemos para que ustedes puedan pensar, reflexionar en la casa y estar informados. Por eso, hoy vamos a concentrarnos en Gualeguaychú, un programa que vamos a destinar para charlar con dos referentes de distintos espacios políticos que nos van a permitir analizar el abanico de obras, ordenanzas y proyectos que están en carpeta. Va a estar con nosotros Juan Ignacio Lano, por Juntos por el Cambio, concejal, y también estará con nosotros Hernán Ayala, que es concejal del Frente de Todos. Con ellos vamos a ver las nuevas obras que se han hecho y estamos también pendientes de los problemas que aquejan a los ciudadanos, de aquellos proyectos que se están tratando en el Honorable Consejo Deliberante y cuestiones a futuro a solucionar, porque esta ciudad, Gualeguaychú, es una ciudad activa, cada vez más creciente, más poblada y que está buscando todavía lugares hacia donde desarrollarse. Y eso implica desafíos que hay que saber y hay que debatir por dónde encarar. Bienvenidos al programa del día de hoy. Espero que compartan con nosotros esta hora de información y de opinión. Arrancamos de esta manera. Giana Distribuciones. Experiencia e innovación en productos congelados que garantizan su confianza de marcas únicas y exclusivas. Entregas rápidas y eficaces con su rigurosa cadena de frío. Estudio Santa Isabel. Contador Roque Ricardo Díaz y Asociados. Primero de mayo 145 Gualeguaychú. Estudio Santa Isabel. Río Uruguay Seguros. Pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Oficina de Arquitectura Contemporánea. Trabajamos para que consigas tus propósitos. Gilberda es un pueblo que se traduce en obras. Es un pueblo que no se olvida de su gente. Es un pueblo que se traduce en compromiso. Trabajamos en ser más accesibles. Gilberda, un pueblo que crece haciéndolo juntos. Para hablar de la realidad de Gualeguaychú, hoy vamos a estar compartiendo distintas voces. Nos está acompañando en este momento Juan Ignacio Lano, concejal de Juntos por el Cambio. Gracias por acompañarnos. Alejo, gracias y bueno, saludar a todos los vecinos que nos pueden ver. Tenemos un abanico de temas de la ciudad que,
que están candentes, que se pueden poner sobre la mesa y empezar a analizarlos uno por uno. Quiero arrancar, primero y principal, por lo que ha sido esta inauguración del Mercado Munilla. ¿Cómo has visto esto que, sin lugar a dudas, como espacio, como lugar uno lo ve, es atractivo, pero funcionalmente, no solo al corto plazo, que vamos a tener el verano y seguro va a funcionar, sino también pensado a largo plazo? ¿Cómo ves esa obra? ¿Qué significa para la ciudad? Bueno, creo que es un punto importante. En lo personal asistí al acto de inauguración como vecino. Había mucha gente, lo reconozco, y básicamente uno celebra cada uno de los puestos de trabajo que se puedan generar. Respecto de la celebración de los contratos, eso sí, no conozco mucho. Es una de las notas que nosotros vamos a diligenciar la semana que viene para conocer todos y cada uno de los puestos, de quiénes son, y para saber y tratar de contárselos a los vecinos. Pero yo apoyo esas cuestiones. Es decir, mantener la claridad desde el principio. La publicidad de los actos de gobierno tiene que ser claros para todos, y en ese sentido, sin conocer eso, lo que sí te puedo decir es que lo personal... la parte de afuera, porque no lo he conocido en el interior, la verdad que es una obra muy linda, que lo que más rescato es los puestos de trabajo que se generan. Y en ese sentido, nosotros como oposición o en lo personal siempre me van a encontrar. Si se genera trabajo me van a encontrar, si se genera bienestar en la ciudad de Gualeguaychú me van a encontrar. Así que celebro esa y cualquier otra obra que vaya en ese sentido. La baja impositiva, en generar trabajo, y en este momento generar trabajo es muy complicado. Bueno, celebro esa medida. Acabas de mencionar, y sin lugar a dudas es otra de las cuestiones que podemos tratar, el tema de la sobretasa que se sacó. ¿Cómo ha sido eso? Porque la acusación del lado del oficialismo es que desde Juntos por el Cambio lo que estaban tratando era de modificarla, y el oficialismo tomó la decisión de directamente derogarla. Sí, es una sobretasa que se viene luchando, se impuso en el año 2010, se modificó los mínimos no imponibles en el 2011, y desde el 2011 hasta hoy, con una escalada inflacionaria que sabemos desde el 2011 hasta hoy, porcentajes a tasas chinas, desgraciadamente, de la inflación, no se habían tocado esos montos. Entonces, uno de los primeros proyectos que nosotros tuvimos y que presentamos en el Consejo Deliberante fue la suspensión en su momento o la escalada de los montos mínimos no imponibles en el 2019. Fue uno de los primeros proyectos que nosotros nos reunimos con el Centro de Defensa Comercial, incluso para analizar este proyecto. Y bueno, el oficialismo en estos días ha aprobado eso, lo celebro. Yo reitero a la ciudadanía que esto fue un pedido también de la oposición, independientemente de quién haya sido. Nosotros lo hicimos primero, fue un pedido concreto, después se unió el concejal Castillo por el vecinalismo, pero bueno, más allá de quién lo presentó y de cómo se instrumentó y demás, es de celebrar que la sobretasa de comercio no solamente que no se elevaron, sino que se suspendió. Es decir, que finalmente el resultado hasta terminó siendo mejor. Seguramente nuestro proyecto quedó archivado por decisión de los concejales, por unanimidad de los concejales, y bueno, es importante que estas cosas se digan, ¿no? Porque en estos momentos en donde la situación social está muy crispada, está muy convulsionada, el hecho de que se le dé una mano al comerciante, al que da trabajo, al que produce en Gualeguaychú, a la clase productiva, al privado, bueno, eso hay que felicitarlo, hay que celebrarlo, y reitero, como te dije hace un rato, ahí, en ese camino, siempre me van a encontrar. También mencionaste la palabra archivado, y ahí es donde uno entra en lo que fue la semana pasada el pedido de informes sobre la situación del Hospital Bicentenario y la construcción, que ya se había anunciado nuevamente que se iba a continuar, etc. Sigue todo en veremos, y eso terminó siendo archivado. Era un pedido de informes a la provincia para saber cómo estaba la situación, ¿no? Contanos un poco ¿qué pasó incluso después de eso? Sí, nosotros por fotos y videos que nos han llegado tanto del personal de salud como de pacientes del mismo hospital,
tomamos conocimiento de situaciones irregulares respecto a filtraciones de agua. Esto fue hace 2 meses más o menos. Y en función de eso nosotros nos empezamos a preguntar en el bloque, bueno, qué posibilidades de acción tenemos, ¿no? Y frente a eso lo único que hicimos fue contactarnos con los legisladores provinciales, que hace poco me parece ya presentaron un pedido de informe a nivel provincial, y ahora lo vuelvo a atar con esto, me queda pendiente para poder desarrollarlo. Y nosotros como ciudadanos de Gualeguaychú, como concejales de la ciudad, interpusimos en el Consejo Deliberante un pedido de informe para que el intendente, como responsable político, el jefe máximo político en Gualeguaychú, hablado por los votos, se dirija hacia el gobernador para saber en qué situación está la situación edilicia estructural del hospital. Del Hospital Bicentenario. Es decir, que el Ejecutivo, a través del Legislativo, va a hacer un pedido para el Ejecutivo, para que el Ejecutivo haga una petición oficial de informes a la provincia. Exactamente. Todo esto para dilucidar a ver en qué situación está, ¿no? Hospital de Bicentenario, que para hacer una breve reseña, todos conocemos la historia, pero fue un hospital que se firmó el acta acuerdo entre Cristina Fernández de Kirchner y Uribarri en el 2008, tenía un plazo de obra de 2 años y medio, ¿no? Es decir, que tendría que estar finalizado según esa acta de acuerdo que se firmó. Para 2011. 2011, ponele, 2012, bueno, pasaron 14 años y el hospital, como todos nosotros sabemos, el hospital no está finalizado en un 100%, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos motiva, que no solamente que no está finalizado, no solamente que lo poco que está finalizado está pago, sino que lo que se hizo mal, ¿no? Y hay que tener en cuenta, para aquellos que no están al tanto, los recursos, porque habían ya materiales que se habían comprado para el hospital, camas, etcétera, maquinarias, todas esas cosas empezaron a ser utilizadas para abastecer al Hospital Centenario. Exacto. No al Bicentenario. Es decir, que recursos que se daba por sentado, que van a estar al momento de inaugurar, finalmente, por 18ª vez, exagerando obviamente, el hospital, vamos a encontrarnos con que hay que volver a invertir en ese tipo de material porque ya no está ahí. Sí, exactamente, y ese es otro punto, ¿no?, a lo que nosotros apuntábamos, porque teníamos la información de que la provincia estaría preparando una licitación, una nueva licitación más, para salvaguardar y tratar de a remendar, vamos a decir, o tratar de arreglar estas filtraciones de agua. Filtraciones de agua que ponían en riesgo la aparatología que hay, que es muy costosa, que ya estaba paga, y también ponía en riesgo no solamente la vida del personal de salud, sino también la vida de los pacientes. ¿Por qué? Porque sabemos de un hecho, ¿no?, que en plena llovizna, en plena aguacero, hubo casi una fatalidad por una cuestión eléctrica, ¿no? Es decir, que en la zona que ya está habilitada, porque hay una parte del Hospital Bicentenario que está habilitada y que está funcionando, es donde estuvo el problema. Ese es desperfecto que nos lo cuentan el mismo personal de salud. Entonces, frente a este contexto de conocer el estado de situación actual del hospital, de ver el estado calamitoso de ciertas áreas, y no tener información oficial, es que redactamos como concejales, pero queríamos saber como vecinos cómo está la situación del hospital, redactamos este pedido de informe que, cuando fue tratado en el Consejo Deliberante, hubo una mala predisposición del oficialismo, y la verdad que más allá de querer saber qué es lo que está pasando con el hospital, se puso más oscuridad a este hecho, ¿no? Y optaron por el archivo de este expediente, que lo he dicho y lo vuelvo a repetir hasta el cansancio. Parece que están más pendientes de salvaguardar los intereses de Cristina Fernández de Kirchner o de Sergio Uribarri que de conocer cuál es el estado actual de la situación del nuevo hospital. Entonces, frente a este contexto, nosotros queríamos saber, como quiere saber la ciudadanía, cómo está ese estado de situación. Frente a ese contexto, en vez de darle publicidad y claridad y luz al estado de situación del Hospital del Bicentenario, ellos le aportan, bueno, el archivo, el oscurantismo, el no dar a conocer cómo está la situación de ese hospital. Desgraciadamente, ese es el estado de situación que uno le da pena como vecino, más allá de que si es circunstancialmente concejal,
pero la verdad que es una pena y a propósito de esto, como se nos archivó la posibilidad a los gualeguaychuenses de saber cómo está el estado de situación actual del hospital, del nuevo hospital, es que recurrimos a nuestros legisladores provinciales para que ellos... El petitorio se haga desde directamente... Desde la legislatura provincial, que eran los que nos reclamaban algunos compañeros de banca, que este no era el ámbito, que el Consejo Deliberante no era el ámbito para, bueno, saber el estado de situación actual del Hospital del Bicentenario. La verdad que si la Casa de la Democracia Local no es el ámbito para saber en qué estado de situación está el hospital, ¿para qué lo usamos? ¿Para defender judicialmente a Cristina Fernández de Kirchner? Ahí tenés una distinta vara, porque para algo nacional sí hay cuestiones, pero para algo local, en pedido local no estuvo. Bueno, exacto. Será cuestión de hablarlo después con otra de las voces que van a estar en el día de hoy dentro del programa. Tenemos un proyecto que esperemos que no sea archivado, sino tratado para analizar, para modificar, para perfeccionar también incluso, que mencionaste en redes sociales, que tiene que ver con los alquileres, una asistencia del Estado para que aquel que tiene que acceder a un alquiler tenga alguna facilidad de acceder y con un pago, un préstamo del Estado. Sí, nosotros en estas recorridas, Alejo, que nosotros hacemos por la ciudad, por diferentes barrios, una de las cuestiones que más aflora como necesidad de los gualeguaychuenses es el acceso a la vivienda, ¿no? Hay más de 4.000 personas inscriptas en programas provinciales y municipales en Gualeguaychú porque carecen de ese derecho que tiene raigambre constitucional. Y frente a esta situación, nosotros lo que vemos es que casi la única opción para hacerse una vivienda digna es el alquiler, ¿no? Entonces, en estas recorridas me quedó muy grabado una especialmente en donde esta persona tenía la posibilidad de acceder a un buen alquiler, a una casa más digna todavía, pero lo que le hacía falta eran poder tener la plata para soportar los ingresos, ¿no? Los gastos que surgen como consecuencia de la celebración del contrato para una vivienda. Que quede claro, todos aquellos que han tenido que alquilar o que están alquilando saben muy bien que para ingresar hay que pagar el depósito, el alquiler mensual uh-huh. y un anticipo, es decir, hay que pagar dos o hasta tres veces el alquiler de un mes. Sí, y si llega a ir, exactamente, y si llega a ir por inmobiliaria, un porcentaje también para el inmobiliario. Y no sé si algún sello provincial, creo que también se tiene que pagar. Entonces, frente a este contexto, y como nosotros entendemos que el Estado municipal tiene que estar presente en esa cuestión, es que pretendemos que se cree una línea de crédito municipal, como se creó ya en plena pandemia con el programa Acompañar, que lo aprobamos en el Consejo Deliberante, en donde se le daba una línea de crédito a los comerciantes para bueno, amortizar los gastos de los servicios. Entonces, que se cree una línea de crédito comercial, una línea de crédito municipal, ¿no? Concretamente, para que las personas que quieren de hacerse de una vivienda más digna, ¿no? Es decir, solamente va a tener esa función el crédito, solamente, no es que vas a tener el crédito para otras cosas. No, solamente eso, y la autoridad de aplicación va a tener que ser muy celosa para esa cuestión. Entonces, nosotros lo planeamos de un crédito municipal de hasta 70.000 pesos. Hay algunos que nos dicen incluso... Asista al que menos tiene. Exactamente. Hay algunos que concejales que pretenden ampliarlo, ¿no? Hay otros que desean reducirlo, pero nuestra idea es 70.000 pesos, la línea de crédito municipal de 70.000 pesos, devuelto en hasta 18 cuotas, ¿no? Que la persona pueda bueno, consensuar con la autoridad de aplicación, con la municipalidad, que si no es por 18 y que quiere hacerlo por 12 también lo puede hacer, ¿no? A tasa cero que sea devuelto y que sean las cuotas iguales consecutivas respectivamente. Teniendo en cuenta la ley de alquileres, es decir, que está dentro del plazo de los 3 años que uno tiene que firmar el contrato, permite que se distribuya el esfuerzo de ese pago inicial uh-huh. en todos esos meses. Es como un alquiler un poquito más alto, porque lo distribuiste en el tiempo, pero no tuviste que gastar todo al principio para poder entrar. Exacto. Es lo que muchas veces está bloqueando. Más teniendo en cuenta el problema salarial, que hoy el salario mínimo vital y móvil está en 35 o 37 mil pesos.
Estamos hablando que un alquiler está rondando el más bajo, 25 mil pesos. Sí, y una canasta. Se les va por completo la posibilidad de acceder a una vivienda digna de inicial. Totalmente, y una canasta, lo que estaba diciendo, es casi de 110 mil pesos, de una canasta básica de alimentos. Ni, entonces, ni hablar del tema ese creemos de la línea de pobreza e indigencia. Que como legisladores podemos hacer eso, podemos intervenir favorablemente, porque realmente, Alejo, una de las cuestiones que nos piden los vecinos es que intervengamos frente a estas cuestiones. Frente a la cuestión de alquileres a nivel nacional, nosotros no tenemos competencia, esto lo quiero dejar claro. Nosotros como Consejo Deliberante no podemos hacer ninguna regulación, ¿no? Eso sí tiene que encargar el Congreso Nacional, que por lo que trascendidos que tengo, que se está encargando. Hay algunos legisladores que piden la derogación de la ley de alquileres. Bueno, se está tratando en cómo mejorar la situación. Entonces, desde este lugar, desde concejales, que no es menor, planteamos este programa que se postergue y que quede como una política pública de los concejales. Expectativas, tanteando al oficialismo y o las otras fuerzas que están dentro de... Mira, concejales del oficialismo han tenido en principio una voz positiva frente a este programa. Incluso hay algunos que pretendían acercar este programa a las personas que cobran asignaciones familiares, ¿no? Nosotros como requisito solamente poníamos que podrían ser monotributistas de la monotributista A, B o C, por decir, relación de dependencia, trabajador en relación de dependencia, que no tengan ningún tipo de la cuestión penal desfavorable ni la cuestión económica desfavorable, ningún antecedente. Y ellos pretendían algunos requisitos más, que los estamos consensuando, no me quiero anticipar en eso, y también le dejábamos la posibilidad al municipio de que la autoridad de aplicación, que eso es un tema que está en discusión, a ver quién va a ser, si va a ser renta, hacienda o qué secretaría, bueno, que nos pongamos de acuerdo, y también le dábamos, eso quería decir, la flexibilidad para que la autoridad de aplicación pueda pedir o requerir un requisito que nosotros no hayamos puesto. Entonces, creo que es un proyecto de avanzada que lo está haciendo Rosario y algunas municipalidades. Entonces, vemos que nosotros podemos hacerlo. Y más allá de la expectativa de los concejales que me estabas pidiendo, también en lo personal tengo muchos pedidos de vecinos que cuando se enteraron de este programa quieren mayor información, ¿no? Y en esa mayor información nosotros vamos a seguir recorriendo. Por estos días tengo dos charlas con dos vecinos que quieren saber personalmente del tema. Y bueno, surgen estos intercambios que, reitero, Alejo, este es un proyecto que surge... a retroalimentar también. Exactamente, y surge de las charlas que en lo personal mantengo. ¿Tiene un nombre, como siempre se pone un nombre a... Tu Alquiler. Tu Alquiler. Este proyecto que ya no es más de nosotros, sino que es del Consejo Deliberante y que espero que sea en un futuro de toda la sociedad y que quede como una política pública, porque entendemos que hoy, en este momento social y económico, es necesario que el Estado esté presente de esta forma, ¿no? Juan Ignacio, nos queda un minuto y medio de entrevista. Vamos a dejar el plano local y quiero que analices y me des tu mirada sobre cómo nos encontramos en el escenario nacional, con un intento de atentado a la presidenta, con una situación caldeada que viene ya de antes, porque ya habían conflictos previos, que continúa evidentemente en esos conflictos, que se habla de discursos de odio. ¿Cómo ves ese escenario? ¿En qué situación estamos? Sí, ¿cómo ves el futuro? Estamos en una situación bastante complicada. Cuando recibí la noticia del intento de homicidio, de este magnicidio que por suerte no ocurrió y que uno lo repudió desde el minuto uno que uno se enteró de eso, destapa la situación de que el horno no está para bollos, como dice, ¿no? Y por eso, en lo personal, y haciendo una autocrítica, automáticamente cuando eso pasó, la primera reacción mía fue la del shock, ¿no? Y también después de interpelarme a mí mismo para bajar los cambios que haya que bajar, desde este humilde lugar de concejal, ¿no?
pero la gente nos escucha mucho y si nosotros alimentamos ese discurso del odio, de que el otro tiene la culpa, de no hacernos responsables de nuestras cuestiones negativas y que en algunas cosas erramos, ¿no? Uno erra porque primero es humano y lo tiene que aceptar. Entonces, estamos en un momento social muy complejo, Alejo, muy complejo. La gente cada vez llega menos con su sueldo y lo que uno tiene que alimentar es tratar de dar esperanza, ¿no? En este momento dar esperanza es muy complejo, ¿no? Venimos a esta situación que vos decías del intento de magnicidio de la vicepresidenta y discursos que tampoco a nivel nacional de un lado y del otro, esto lo hablo, ¿no? Hago una autocrítica. Que no podemos saltar la grieta, ¿no? Que es eso lo nos falta eso como sociedad, y para eso tenemos que contribuir de todos lados. En lo local nosotros tratamos de hacer un intento honesto para bajar los cambios que haya que bajar y repudiamos la acción, y en lo personal fui una marcha con al lado mío estaba el intendente, ¿no? Una clara imagen en donde frente a la violencia, frente al estado de incertidumbre y frente a esta cuestión de intento de magnicidio, nos tendría que encontrar a todos juntos salvaguardando las instituciones, porque acá se quiso matar a la vicepresidenta y se atacó a la institución de la vicepresidencia, ¿no? Y frente a eso tenemos que ser categóricos, lo cual digo esto, que yo defienda la institucionalidad, que yo defienda y repudie la cuestión que sufrió Cristina Fernández de Kirchner, no quiere decir que yo me convierta en un kirchnerista acérrimo, ni que yo piense que la señora Cristina Fernández de Kirchner no tiene que dar ningún tipo de explicación frente a su situación judicial, ¿no? Somos iguales ante la Constitución Nacional, ante todas las leyes, entonces la señora Cristina Fernández de Kirchner tiene que responder jurídicamente por las causas que tiene. Son dos cosas distintas que se han tratado de confundir. El presidente de la bancada oficialista, el senador Mayans, tuvo una muy desafortunada frase en donde dice, bueno, planteaba como un trueque, vos querés paz social y olvidémonos del juicio de vialidad, una cuestión que va en contra de las leyes del ordenamiento jurídico positivo, va en contra de la Constitución Nacional, va en contra del sentido común, ¿no? Pero reitero, nuestro mensaje tiene que ser concreto, tiene que ser de responsabilidad, y quienes tenemos funciones públicas, ¿no? Por más rango que sea, estado municipal, sea concejal o ejecutivo, provincial o nacional, creo que tenemos que tener mucha mesura, mucha responsabilidad y bajar los cambios que haya que bajar para sostener esa situación, que es muy compleja, que no se va a resolver de la noche a la mañana, que no lo va a resolver de la noche a la mañana ni este presidente ni el presidente que venga, y en lo personal me preocupa mucho porque, reitero, este intento de magnicidio ha sido, creo que, lo que nos dio la pauta de que como sociedad estamos quebrados, ¿no? Y cuando vos tenés una sociedad quebrada es peligroso, ¿no? Porque carece de esperanza, porque no tiene expectativa de futuro, porque, bueno, cada vez que pasa una noticia no nos sorprende más nada. Esto pasó, lo del magnicidio, nos sorprendió 2, 3, 4 días y una noticia va tapando la otra. Entonces, esas cuestiones es lo que a uno le preocupan como ciudadano, como gualeguaychuense. Ya no nos sorprende desgraciadamente nada, y esto es muy malo para nosotros, y reitero, lo que más me preocupa es que no haya lazos para poder charlar entre oficialismo y oposición y bajar un cambio, ¿no? Yo creo que eso es lo que precisa frente a este contexto, reitero, social y económico, de los más tristes y de los más complejos de los últimos años. Juan Ignacio Dano, muchas gracias. Gracias a vos. Pasamos por una tanda publicitaria y ya regresamos con Territorio Político.
Hay lugares que por su historia se convierten en leyenda. El Ángel. El Ángel. El Ángel, el show de transformismo más reconocido del país. Informes y reservas al WhatsApp 3446-2293-93, San Lorenzo 79, Gualeguaychú. El Ángel. Distinguido por la Cámara de Diputados de la Nación. El Ángel. Arquitect diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Arquitect, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. Secriar, una fábrica familiar de Gualeguaychú. Trabajos en aluminio, atención personalizada y muy buenos precios. Secriar, Avenida General Artigas, 1900. Más entrerrianos se suman al servicio de gas natural. Obras invisibles, pero esenciales para la producción y el desarrollo de nuestra provincia. Con recursos propios, trabajamos en la ampliación de redes, gasoductos e infraestructura de gas natural en más de 60 ciudades. Con vos, hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. Continuamos entonces hablando y analizando la realidad de Gualeguaychú. Hoy también nos va a estar acompañando en este último tramo del programa Hernán Ayala, concejal por el oficialismo, por el Frente Creer Entre Ríos. Gracias por estar acompañándonos. No, muchas gracias a vos por invitarme al programa. ¿Se sigue llamando Frente Creer Entre Ríos, Frente de Todos? ¿Cómo se llama actualmente? Frente Creer fue la lista, digamos, y se sigue llamando así. Bien, bien. Para quedar claro, porque sí, siempre hay tantos nombres. Pertenecemos al Frente de Todos a nivel nacional, ¿no? Pero Frente Creer acá en Entre Ríos. Hernán, primero y principal, te agradezco por estar acá. Es la primera vez que te tenemos en el programa, así que un gusto. Y voy a ir mencionando diferentes temas que son álgidos, que son bastante candentes dentro de la ciudad y que creo que está bueno tener la mirada oficial, la mirada justamente del partido que está actualmente gobernando la ciudad. Voy a arrancar con algo que ha sido quizás una fichita positiva, que es la inauguración del Mercado Munilla. Como obra, como nuevo servicio para la ciudad, como nueva opción turística, ¿qué ventajas le ves a este emprendimiento que han creado? Bueno, nosotros como proyecto político nos dimos un trabajo de planificación, principalmente planificación estratégica acerca de la producción, para que pasemos de ser un municipio que produce trabajo a través de la obra pública, justamente a ser un municipio que genera, en su vínculo con el privado, genera trabajo genuino y perdurable, ¿no? Que esto se lo proponen muy pocos municipios de los 2.700 municipios que hay en todo el país. Generar trabajo, son muy pocos los municipios que tienen o logran tener esa herramienta y la llevan adelante. En esa planificación estratégica nos marcamos un camino que tiene que ver con el comienzo de las obras en el nuevo parque industrial, que eso sería como la obra más grande y es un hito histórico para la ciudad, un nuevo parque industrial. Luego se vincula el mercado del frigorífico, que si bien ya hubo la inversión en obra pública, se mantiene el mercado y hay generación de trabajo para toda la gente que va a vender sus productos ahí, se vincula con el mercado del Munilla, que es la reciente inauguración que vos decís, y el centro cívico comercial que se está trabajando en la vieja terminal. Son cuatro puntos donde se fomenta el trabajo privado, donde se le da la oportunidad al privado para que pueda llevar a cabo su emprendimiento y de ese modo que se multiplique, que tenga un efecto multiplicador para con
la dación de trabajo a la comunidad, ¿no? Porque si los emprendedores les va bien, pueden tomar gente o mismo ellos llevan a cabo su trabajo. Esto es lo que se ve en el mercado de Munilla. Hay emprendedores que atienden su local y hay emprendimientos que tienen empleados que atienden los locales dentro de los 24 locales que hay en el mercado de Munilla y lo mismo en el mercado frigorífico. Con lo cual, es una planificación estratégica, como digo, y está dando muchísimos resultados. Lógicamente que la obra más grande y que ya hay 9 empresas que firmaron el acta acuerdo es el nuevo parque industrial que se va a estar inaugurando dentro de muy poco. Pero no me quiero ir del Munilla. Mencionabas la ventaja de poder generar trabajo genuino, es decir, generar espacios donde el privado pueda invertir y trabajar. Sí. No solamente el Estado invertir y que el Estado genere el trabajo, lo cual significa trabajo público. Sí. Este mercado Munilla, si tuviéramos que ver, además de las ventajas, las cuestiones de desventajas, ¿cómo vamos? Porque siempre termina viendo cosas en las que fortalezas, pero también debilidades. Cuando veamos los próximos 9 meses de daño largo, es decir, no del verano, que el verano seguramente vamos a tener un espacio fluido, próspero, donde el turismo va a poder aprovechar ese lugar. Pero después tenemos 9 meses que duelen verdaderamente, que con el frío, que con la falta de turismo permanente, se genera como un apagón y son de 7 días, 5 que están mirándose las caras. ¿Cómo piensan que eso va a poder compensarse? Sí, yo, digamos, soy optimista acerca de la realidad del turismo 365 en la ciudad. Hemos hecho muchísimos dispositivos para que este programa, digamos, este eje de gobierno que es Turismo 365 esté fortalecido, desde el mejoramiento de todos los espacios públicos hasta que esto ya es indudable, digamos, cualquier lo puede reconocer o no la oposición, pero es algo que ya sucede, que es el total mejoramiento de los espacios públicos y la amplitud de la oferta que tiene la ciudad para poder atraer turistas. Esto se ve potenciado, yo creo, con el tipo de cambio que tenemos y con justamente el turismo uruguayo. Si uno va a la costanera hoy, o hoy es viernes, pero uno va un martes, está repleto de gente. Tanto ahora nosotros ampliamos la oferta con el mercado de Munilla, estaba repleto de uruguayos. Con lo cual, yo lo veo altamente positivo por el tipo de cambio con respecto a que se mueva la rueda de esos comerciantes dentro del mercado de Munilla. Aparte de que es un lugar muy atractivo per se, digamos, para el gualeguaychense, para que pueda dar una vuelta y compartir un momento que aparte yo no estoy tan inmiscuido, pero sí va mechando actividades culturales dentro del mismo paseo y demás, y eso me parece que alienta a los mismos gualeguaychenses a que lo visiten, sacando por ahí el turismo que tenemos la suerte de recibir desde Uruguay y que sabemos que viene y consume muchísimo. Así que durante el año yo lo veo positivo por todo lo que te decía. Veo que va a ser un buen año para esa gente. De hecho, ellos creo que hasta son tan iguales de optimistas o más que nosotros. El grupo humano que se formó de los 24 comerciantes que están emprendiendo dentro del mercado estaban esperando hace rato que había peores condiciones por ahí con más restricciones, y hoy que hay muchísima más libertad están esperando hace rato poder salir a laburar porque se tenía mucha fe y les está yendo bien. Vamos a los temas que más te conciernen, que son los que están vinculados al Consejo Deliberante y a la labor parlamentaria, vamos a llamarla así, local, que tiene que ver con los últimos debates que se han hecho. Uno de los cuales en el bloque anterior estuvo con nosotros Juan Ignacio Lano y mencionaba la decisión de archivar el proyecto para presentar un pedido de informes municipal a la provincia con respecto al Hospital Bicentenario, una obra que
sigue mostrando una promesa incumplida, inevitablemente no hay otra forma de verlo, lamentablemente. Entonces quiero saber, más allá de que fue archivada, que le dijeron que no era el espacio idóneo, que vayan a la provincia y que los legisladores provinciales sean los que lo pidan, ¿cuál es la visión de ustedes? Porque es una promesa propiamente del kirchnerismo o del Frente de Todos, en su momento era Cristina la que la estaba impulsando, que todavía está al día de hoy en veremos. Sí, digamos, no es competencia del municipio el manejo y la administración del hospital. En eso hay que ser prolijo. Nosotros somos municipio saludable. Dentro de todo el país hay 10 municipios solamente que pueden acreditar con los estándares de calidad de servicio público que tenemos en salud. Solamente 10 son los que acreditan y Gualeguaychú está entre esos. Dicho eso, digamos, cuando nos tocó a nuestra fuerza política dentro del Frente Creer administrar el hospital, lo primero que hicimos fue pedir y firmar en conjunto con los gremios que se termine el hospital, porque creemos que es una necesidad que se termine. Bueno, esto le costó la salida también a Martín Roberto Piallo por solicitar esto, y lo hizo con un fuerte compromiso, porque sabe que la comunidad está esperando que se termine el hospital. Eso por un lado. O sea que hayan pedido que se termine el hospital hizo que Martín Piallo tuviera que salir del hospital. Es lo que se pudo ver a raíz de la nota que se presentó. O sea, se presentó con los gremios, porque aparte la terminación de la obra genera un mejoramiento para todos los empleados y las empleadas del hospital, o sea, es un mejor lugar para trabajar, etc. Eso por un lado. La promesa, digamos, yo no hablaría de promesa incumplida, porque el comienzo, o sea, la obra está avanzada en más de un 70%, digamos, no está terminada, pero la inversión en ese momento que dispuso Cristina Fernández llegó. Hay que ver qué es lo que sucedió, digamos, si se administró bien o mal, si la inflación intervino sobre los montos para construir. Yo la verdad no conozco de lleno la cuestión. Ahora, me parece que ahí no hay una promesa incumplida de Cristina Fernández, porque dispuso los recursos. Sí, no hay una terminación de la obra. En este caso me parece que quien lleva a cabo la licitación es la provincia de Entre Ríos. Me imagino, no conozco el nombre de la constructora, no conozco el nombre de quienes fiscalizan. Me parece que el medio más idóneo y directo es que se pida un informe a través del Congreso Provincial. Claro, pero estando estamos hablando de gobierno provincial, es decir, claro, que el gobierno provincial se pida a sí mismo un informe. Uh-huh. Es quizás no. Un poco no, insólito, porque en sí lo va a pedir a la oposición, pero los oficialistas van a decir que no, o se van a hacer los otras. No sería el medio idóneo, digamos. Quizás la ciudad como ciudad tendría que haberlo no pedido. No sería el medio idóneo, no sería el Consejo Deliberante, que trata cuestiones, o sea, no administra, ni siquiera administra el hospital. O sea, pero si la Delfina, por ejemplo, que está haciendo de la provincia, no la terminaran, ¿ustedes no tendrían que pedir un informe de por qué no le están terminando la Delfina? O sea, es algo que a la ciudad le compete. No es la Delfina de la administración municipal. O sea, la propiedad nosotros la donamos para que se haga la obra y regresa, pero es de administración municipal. El hospital no es de administración municipal. El medio idóneo es que lo hagan los representantes de Cambiemos, en todo caso, o incluso, digamos, a quienes tengan llegada a ellos, para solicitar un pedido de informe. Lo pueden hacer en el marco de la solicitud de información pública. Entiendo que la provincia tiene un decreto que reglamenta los pedidos de acceso a la información pública, y lo puede pedir vos y cualquier vecino de a pie de la provincia. Pero me parece el medio más directo, idóneo, que lo haga desde la provincia. Ahora, por otro lado,
Lo que nosotros vemos es que hay un uso político, se busca hacer un uso político que al cual nosotros no nos queríamos prestar. Igualmente se debatió el archivo, se debatió, ellos dieron su postura, nosotros dimos la nuestra y le pedimos que hablen con Mati Auda, que hablen con su representante y que pidan el informe mediante el Congreso Provincial. Sobre tasas, tema álgido que han justamente sacado en los últimos tiempos, creo que amerita que reflexionemos al respecto. Sí, la verdad que sí, es una gran acción que tuvo Martín Piallo, bueno, el equipo de trabajo de Martín Piallo, con respecto a... Y esto está muy vinculado con lo que estábamos hablando al principio, del mercado del Munilla, con el mercado del frigorífico. Potenciar el empleo genuino y el trabajo privado. Así es, el trabajo privado y el empleo genuino como pilares. Por eso él creó la Secretaría de Producción dentro del municipio, que no existía, le dio rango, digamos, de Secretaría de Producción a los fines de ir por estas metas, ¿no? De potenciar el trabajo privado y el empleo genuino. Entonces, lo que nos deja bien claro es la heterodoxia de la política económica que tiene Martín en un municipio. Estamos hablando de un municipio, pero que él siempre vio que el municipio económicamente tenía que intervenir en la economía. Cuando estaba Macri, nosotros, nuestra estrategia fue generar puestos de trabajo a través de la obra pública, mejorando o creando nuevos espacios públicos. Así le dimos trabajo a más de 800 personas, cuando en el parque industrial se quedaban sin trabajo más de 1000 personas por los problemas económicos. Eso lo hicimos de 2015 a 2019 sin la ayuda de ningún gobierno nacional, del gobierno de Macri, ¿no? Bueno, con el gobierno de Alberto, Martín, lógicamente, que amplió su estrategia, sabiendo que iban a llegar recursos. Hoy hay 9.000 millones de pesos dando vuelta en la ciudad, que no son ni de tasas ni de derechos o contribuciones municipales, sino que vienen de Nación, invertidas acá. Y eso es fruto de la gestión de Martín. Pero además, él utilizó, como te decía, para estos cuatro mercados, para los tres mercados más el parque industrial, esta estrategia de intervenir en la economía, que el Estado se meta ahí. Ahora, lo que siempre le reclaman a los estados peronistas es que se meten mucho en la economía y le piden siempre que se metan menos, o sea, que tenga una acción negativa, o sea, que se corra desde lo impositivo, ¿no? Hay una brutal presión impositiva, esos son los discursos que siempre tiene Juntos por el Cambio, que cree que con eso va a poder solucionar algún problema económico. Y cuando llegó Macri y creó más impuestos, dijo que iba a crear menos impuestos y creó más impuestos, y encima dejó la economía estallada prepandemia. Bueno, nosotros lo que creemos es que el Estado, así como interviene en determinados lugares de manera estratégica, en este caso creemos que lo tenemos que correr, y por eso generamos la eliminación de la sobretasa y la reducción de la tasa de comercio. Redujimos la tasa. Pero esto es histórico en el municipio, porque es la primera vez que en el municipio de Gualeguaychú se elimina una tasa. Se eliminó la sobretasa de comercio y se redujo la tasa de comercio para todos los comerciantes. Principalmente para el sector de salud, que fue quien puso muchísimo a la hora de la pandemia, no solamente los efectores públicos, sino los privados también. Y ahí se ven muy beneficiados. Nosotros pudimos ver la emulación de cuánto tributan los prestadores de salud privado, que eran un promedio de 700.000 pesos mensuales. Ellos tienen mucho de su trabajo en blanco, lógicamente, entonces tributan mucho en virtud de lo que acreditan. Y de 700.000 pesos van a pasar a tributar menos de 300.000 pesos, ¿verdad? O sea que van a tener un ahorro mensual de alrededor de 400.000 pesos, que va a hacer que anualmente sean casi 5 millones de pesos que se estén, digamos, ahorrando, y que, bueno, irán a parar a su ganancia o a su reinversión o a su ampliación del negocio. Ese tipo de beneficios lo van a tener el conjunto de los comerciantes, y el municipio va a dejar de percibir
alrededor de 100 millones de pesos anuales es lo que se calcula dentro del análisis para tomar la decisión de eliminar sobretasa y reducir la tasa de comercio, bueno, también eliminar la tasa para los remiseros, que también, digamos, no van a tener que pagar ninguna tasa para rehabilitar anualmente su auto. Entonces, esto es un conjunto de medidas que no solamente hay un Estado interviniendo, sino que cuando se puede correr, se corre. Se corre y beneficia impositivamente al privado. Mirando ya en retrospectiva, después de un tiempo considerable en donde ya podemos hacer un análisis más profundo, ¿valió la pena invertir en la playa Parque del Sol? Sí, 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 sí. Realmente fue un negocio público y una ganancia pública muy, muy buena. Porque cuando se debatió que lo que se buscaba era indignar a la gente, el Estado, nosotros, nuestra planificación estratégica de tierra hizo que el banco de tierra pase de tener 7 hectáreas a tener 70 hectáreas. Y de ese modo creamos Tu Primer Terreno y hoy somos uno de los municipios de vanguardia a la hora de recibir financiamiento nacional para la construcción de casas. Vemos Procrear por un montón de lugares, proyectos que trae Nación, y como nosotros tenemos tierra, ¿Pero eso, eso qué significa? ¿Que próximamente el Parque del Sol también va a ser loteado? No, digo que es una tierra que entró al patrimonio, entró al banco de tierras, no para ser loteado lógicamente, pero sí para ser disfrutado públicamente y comunitariamente. También incluye eso el banco de tierras, o sea, la playa, claro, pública de acá también toda, es un parte del banco de tierras. Toda la tierra municipal, digamos, se discrimina entre la que es para vivienda, entre la que es para espacio público y demás. Ah, bien, por eso. Yo pensaba que era específicamente dedicada a la vivienda, a la futura creación de viviendas. Sí, digamos, las 7 hectáreas dedicadas para la vivienda se incrementaron en 70, pero esa tierra que entró a través de Parque del Sol enriquece a todos los bolivarenses porque va a parar al patrimonio de Gualeguaychú, y como es un espacio público seguramente sea de uso público y no pueda comercializarse luego, salvo obviamente que se desafecte a través del Consejo Deliberante, pero eso ya es un patrimonio nuestro y que aparte encima le costó muy barato, o sea, al municipio de Gualeguaychú, y cuando se debatió hace prácticamente un año y medio, 2 años, recién se empezó a pagar hace un mes, se concretó, se perfeccionó la venta y se empezó a pagar, y el objetivo de nuestra gestión y del FINA Erlax es pagarlo antes de que terminemos la gestión, para que no se diga después que le dejamos alguna deuda a otra persona que venga a ocupar la administración. Y a su vez, lo que se va a buscar con inversión nacional es que sea un parque, sea un parque para recorrer, un parque que tenga bosque nativo y que luego el gran sueño que tenemos es que se una con la obra que está por arrancar ahora, que ya arrancó. El Camino de la Península. El Camino de la Península, de Plaza de Agua, y que termine uniéndose Gualeguaychú y principalmente integre aquellos barrios que han sido muy postergados también. Y esto, al haber intervención pública, genera oportunidades también para el privado, porque si se reacondicionan los espacios, el privado ve como una oportunidad que establecer alojamientos turísticos, distintas ofertas turísticas que ya hay, pero que se van a potenciar sin duda con la mano del Estado, con nuevas calles, con luminaria, con sectores embellecidos. O sea, eso para quien tiene la posibilidad de invertir es un aliento y una oportunidad. Para quien tiene la necesidad de criticar, sin duda que también, si quiere, va a criticar, pero no ve la oportunidad que incluso se genera para el privado. Y eso no se puede negar. Se puede criticar, sí, si se compró o no, pero la oportunidad para que la gente disfrute de manera gratuita, para que el turista tenga una opción más y para que el privado invierta cerca de ahí, eso no lo puede negar. Última pregunta.
tengo más para hacer, obviamente para charlar tendremos oportunidad más adelante, pero quiero continuar centrados en Gualeguaychú, las nuevas inversiones en materia de agua potable. Creo que vale la pena informar a la gente en qué condiciones estamos, los nuevos pasos que se han estado dando, se han estado viendo ya imágenes en redes sociales de lo que son las obras que se están haciendo. Sintetizanos un poco en este último minuto que tenemos lo que está pasando con el agua, que fue un problema y aún hoy todavía sigue siendo problema en los barrios y en la ciudad entera. En Gualeguaychú está pasando de todo en cuanto a obras, hay una infinidad enorme de obras, desde el nuevo polideportivo, bueno, hasta las que hablábamos, es infinito los canales que hemos hecho dentro de Desagüe, dentro del programa de Desagüe, es infinito. Con respecto al agua y saneamiento, vamos a llegar ahora en breve, en muy poquitos meses, al 100% de cloaca, de que los ciudadanos en el casco urbano y ampliado en el eje urbano entero, todos los ciudadanos y ciudadanas van a tener en su vivienda el acceso al agua potable y a la cloaca. Esto no lo tiene ningún municipio en la provincia, solamente Gualeguaychú, o sea que somos unos privilegiados en ese logro, como somos unos privilegiados en la creación de la planta de tratamiento de efluentes, como somos unos privilegiados en tener una planta de biogás en el ecoparque y la ampliación del ecoparque, y como somos unos privilegiados de tener una nueva toma de agua, que es algo, un hito histórico, pero que desborda todo tipo de análisis. O sea, hay una planta en Gualeguaychú que se hizo hace 100 años y se hizo pensando en una Gualeguaychú de 30.000 habitantes. Pasaron 100 años, ninguna gestión logró traer una nueva planta de agua potable para casi más de 110.000 habitantes que vamos a tener seguramente en el censo. Martín Piallo gestionó ante Nación porque sabíamos que era una necesidad. Y esto muestra la coherencia de él. Cuando nosotros arrancamos la gestión, en el 2015 el problema de Gualeguaychú era que se cortaba la luz y se cortaba el agua, porque no había transformadores. Invertimos en aquel momento 6 millones de pesos y un poco más, que hoy, digamos, al valor de cambio deben ser más de 40 millones de pesos con recursos municipales, porque no vino ni Nación ni nadie a darnos los recursos. Compramos 2 transformadores, se solucionó el tema de los cortes de agua, y asimismo hicimos 7 pozos nuevos y reflotamos 5 pozos más en la primera gestión. Ahora llevamos 6 pozos nuevos y reflotamos 3 más, o sea que tenemos casi 20 pozos de agua rodeando toda la ciudad, y gestionamos esta toma de agua que es, hace muy poquito en la Comisión de Hacienda aprobamos la ampliación presupuestaria por más de 300 millones de pesos para la toma solamente. La planta van a ser muchos más millones de pesos que van a llegar acá a la ciudad. Se puede decir que se está tomando revancha de aquel caño roto de cuando inició la primera gestión. ¿Te acordás de lo que fue ese trauma para la ciudad? Sin duda, se puede. No sé si revancha, pero él es muy perseverante con respecto al logro de los objetivos que se plantean las políticas públicas. Entonces, y él es el primero que está impulsando las gestiones para que se pueda lograr el objetivo que se plantea. Entonces, ahí la ciudadanía ha encontrado un intendente que está más que comprometido con la ciudad y creo que ha dejado su vida entera para poder generar este tipo de cosas, transformaciones que son históricas para la ciudad. Gracias, Hernán. Muchas gracias. Terminamos así el programa del día de hoy. Territorio Político los invita la semana que viene a volver a encontrarnos. Gracias por haber estado del otro lado. Más entrerrianos se suman al servicio de gas natural. Obras invisibles, pero esenciales para la producción y el desarrollo de nuestra provincia. Con recursos propios, trabajamos en la ampliación de redes, gasoductos e infraestructura de gas natural en más de 60 ciudades. Con vos, hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos.